más a nuestro encuentro, donde juntos vamos a estar compartiendo informaciones de cómo ha sido hacer un canal de televisión por internet. Hoy te quiero invitar una vez más a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que me sigas en todas mis redes sociales y que por supuesto también me dejes un comentario de los temas de los que te gustaría que estuviésemos hablando. Bueno, ¿y por qué yo digo estuviésemos si soy yo solo? Bueno, nada, bienvenidos, no te vayas, esto recién comienza. En el video anterior te estuve contando qué me motivó a hacer este canal de televisión por internet, de dónde vengo, cómo fue todo el proceso, por qué renuncié a mi trabajo de oficina donde ganaba muchísimo dinero y qué es lo que pues me motivó a todo lo que me enfrenté. Hoy voy a estar hablándote de las cosas que tuve que experimentar al decidir hacer el canal de televisión por internet. Te contaba que uno de los motivos que tuve fue que busqué trabajo en los diferentes medios hispanos y todos me dijeron que no. La mayoría me dijo que pues como no era mexicano, no tenía el perfil de la gente que ellos normalmente ponían en cámara. Entonces me sentí muy decepcionado, decidí en diciembre 14 de 2019 tener mi propio espacio y no es hasta abril que ya empecé con el inquietud, ya había renunciado al trabajo y en abril dije, bueno, me voy a dedicar a esto. El 18 de mayo, fíjate, me tomó casi un mes en crear todas las condiciones, armar el estudio desde donde estoy haciendo este video hoy y entonces coordinar todo. El 18 de mayo le digo a Boris Roudé, un colega que no conocía mucho, pero teníamos contacto en Facebook y habíamos estado hablando de hacer un programa. Él llega aquí al estudio de Hispa TV, hacemos un ensayo de una hora, estuvimos ensayando y todo eso se grabó porque la idea era, yo le dije, vamos a hacer como si estuviésemos en vivo y grabamos todo el programa. Al final me gustó tanto que lo puse en todas las plataformas y ese programa tuvo casi 1000 reproducciones esa misma noche. Entonces nos emocionó eso y comenzamos a sacar el programa Hablando Claro. Hablando Claro sale de lunes a viernes a las 8 de la noche en el horario central de los Estados Unidos por Hispa TV Digital y ha sido toda una experiencia, una aventura, un desafío diario. Comencé el programa con Boris Roudé, él no pudo continuar conmigo, entonces después se incorporó Gaby Griffith, que vino de Cuba, está acá, es actriz, y entonces comenzó a hacer el programa conmigo, pero después no pudo continuar, hizo solamente 2 programas y me quedé yo solo. Yo me decía, ay Dios mío, ¿cómo yo puedo estar todos los días de lunes a viernes una hora hablando con la gente? Y yo me preocupaba, inclusive le decía a mis amigos, oye, yo creo que voy a quitar el programa, pero no lo podía hacer porque ya tenía la responsabilidad con la gente que nos veía, con la gente que confiaba y que sigue confiando en nosotros. Tantas cosas sucedieron en estos inicios, tantas cosas han sucedido en estos inicios. Imagínense que hasta una carta pública me hicieron diciendo que yo estaba denunciando o estaba maltratando a los demás medios de comunicación. Porque en este pueblo donde yo vivo existe una fatal costumbre que es que los medios hispanos a vox populi, es decir, para la población, todos somos muy amigos, pero en realidad todos están peleando constantemente unos con otros. No existe una profesionalidad, dígase de que se respeten, no existe. ¿Qué sucede? Salió el director de un periódico que ya no ni siquiera publica el periódico, solamente se quedó de forma digital y hizo esta carta pública, pero no tuvo el valor de darme la carta a mí. Entonces yo estaba así como ciego, sin saber de qué se estaba hablando. Y todo el mundo me decía, oye, ¿viste la carta que te hizo el señor? Y yo, pues no. Entonces finalmente dediqué un programa para decirle al señor que tenía que pues tener los pantalones y decirme de qué estaba hablando. Finalmente, como a los 3 días, me llegó la carta y le pude responder. Yo tenía muchas cosas que decirle, pero decidí que en ocasiones lo mejor es ignorar a este tipo de gente, que lo único que busca es colgarse de la publicidad que da un nuevo espacio, porque en el pueblo estamos teniendo buena pegada y la gente como que no se acordaba quién era ese señor. Entonces él intentó engancharse de la audiencia de nosotros para agarrar un poquitito de popularidad o de algo. Aún no me lo explico. Muchos son los que me han echado a fajar con todos los periodistas locales. Muchos son los medios que inclusive me han bloqueado. Yo no tengo acceso a ver lo que otros medios publican en ocasiones porque me han bloqueado de redes sociales y como ellos solamente transmiten por
Facebook, entonces no puedo verlos. No es como nosotros, aquí nosotros transmitimos por muchas plataformas, estamos saliendo por, bueno, Periscope, Twitter, LinkedIn, Twitch, YouTube, y salimos por varias páginas. Entonces, aunque yo quiera bloquear a una persona, no tengo la posibilidad de bloquear el acceso que esta persona tiene a nuestro contenido. Pero bueno, para hacer el canal de YouTube es muy fácil, te vas a YouTube, te abres un nuevo canal y punto. Para hacer la transmisión por Facebook es muy fácil, te haces tu página, el fanpage, como se conoce popularmente, y desde ahí comienzas a transmitir. Ese no es el punto, y es lo que yo decía en el programa anterior, en el videito anterior que le subí. Y yo digo programa porque ya estoy adaptado hablando claro. Uno tiene que coordinarse y uno tiene que crear las condiciones. No sé si aquí se ve, en el estudio tenemos pues equipamiento que nos hace llevarle a usted un programa un poquitico más profesional. Me sucedió algo divertido. Fui a un evento donde estaban unos músicos cubanos y me dijeron que mi equipamiento parecía el equipamiento de los canales americanos. Y yo me pregunto, ¿por qué? Es que nosotros aquí, por ejemplo, en Hispa TV tenemos una buena cámara, tenemos buenos micrófonos, intentamos llevar las cosas a los hispanos desde una óptica profesional. Es verdad, otros medios de comunicación locales lo que hacen es ir con sus teléfonos, con sus quizás tablets, hacer las grabaciones y el contenido no queda con la misma calidad que un video que sea grabado con una cámara de alta definición digital. Pero bueno, señores, lo importante es que todos estamos haciendo contenido. Y qué mal me sentí cuando me dijeron, oh no, es que parece un canal americano. No, a ver, bueno, técnicamente es un canal americano porque se hace desde los Estados Unidos. Así que, no entendí. Bueno, en fin, para no hacer largo este video, te decía, el proceso de abrir el canal en plataformas digitales es muy sencillo. Lo jodido, lo difícil es aprender cómo salir al aire por diferentes plataformas, aprender cómo crear contenido para que la gente se enganche y sobre todas las cosas luchar con la competencia. Opciones hay muchísimas, pero sobre todas las cosas tienes que ser auténtico. Yo no tengo muchos seguidores aún, estamos trabajando diariamente en crear contenido y digo trabajando porque aunque yo soy el único que está en cámara, somos un equipo de trabajo que está ahí detrás apoyándonos totalmente y he hecho alianzas de amigos con mi queridísima Sheila, que debe estar viendo este video, besotes, que ha sido la primera mujer que ha venido aquí a Tennessee y que ha trabajado en medios de comunicación. Es una gente excelente persona, sobre todo. He intentado aliarme y hacerme de buenos amigos, de gente buena, que al final del día lo que estén sea para pues apoyarte, para ayudarte y no para recibir ningún tipo de beneficio. Entonces, por eso estoy feliz de tener a Sheila como parte del equipo de producción. Como siempre decimos, es parte de la familia digital de Hispa TV y en este caso de mi canal de blogger, que es este por el que estamos sacando el video, Boris Sancho. Son muchas las historias. Me enfrenté a que, por ejemplo, la gente me manda mensajes a través de Facebook o de Instagram pidiendo ayuda, y qué bonito es cuando tú puedes ayudar a las personas simplemente en muchas ocasiones solo brindándole información de cómo encontrar soluciones. A veces necesitan ir a un médico, necesitan un abogado y que te pregunten y confíen en ti para que tú digas, ok, yo pienso que deberías consultar esta oficina o aquella otra oficina. Eso es muy bonito. El tema de Hispa TV, ¿cómo se mantiene el canal de televisión? Esto es importante y es precisamente con los patrocinadores y con parte de la producción. Yo invertí todos mis ahorros en esto, es una experiencia nueva y realmente no te da el dinero suficiente como para dedicarte a vivir solamente de esto. Ya llegará un momento en que sí sea así, pero nosotros aquí en la familia tenemos otros ingresos que me permiten a mí pues dedicarme un tiempo a esto. Y siempre digo, es prueba y ensayo. Si funciona, felicidades. Si no funciona, ya tengo más equipamiento para seguir haciendo mi página de blogger, crear contenido, hacer videos nuevos. Y sobre todas las cosas, me ha permitido ayudar a otros creadores que necesitan a veces un estudio profesional o que necesitan utilizar una cámara profesional. Me ha permitido ayudarles. Siempre es una de mis premisas poder tener los recursos para ayudar a otras personas que están necesitadas. Eso es lo más bonito que me ha sucedido.
El tema de los patrocinadores es bien difícil porque hay algo que es muy importante. Todos los patrocinadores te van a querer decir cómo tú tienes que crear tu contenido. Y tienes que tener el corazón bien puesto y decirle a la gente, ok, lo siento mucho, pero es mi canal de televisión, es mi página de Facebook, es mi programa. Yo voy a poner tus anuncios, yo voy a decir que tus productos son buenos, pero tú no puedes manipularme y decirme lo que yo puedo hacer o no. Entonces ahí radica mucho tu experiencia en medios de comunicación, ahí radica mucho tu experiencia manejando situaciones en la vida. Si eres un agente voluble que cualquiera le da un criterio y cambia su postura, entonces tú no vas a poder enfrentarte a los sponsors o patrocinadores. Lo más recomendable es que te busques una gente que se dedique a esto. ¿Y cómo funciona? Estos llamados agentes de ventas, ellos solamente se van a dedicar a hablar con los sponsors, con los patrocinadores, y se van a quedar con un por ciento de ese dinero que tú vas a cobrar. Y la gente pregunta, ¿y cuánto cobro por anunciar, por permitir que alguien se anuncie en mi programa? Pues bueno, eso varía. Eso varía en dependencia de la cantidad de gente que siga tu página, de la cantidad de engagement que tenga tu página y tus publicaciones. Porque yo le digo a mis clientes, miren, ustedes tienen sus negocios aquí en el área de Tennessee. Entonces, ¿qué haces anunciándote en una página que tiene 200,000 seguidores, pero que 198,000 seguidores viven en México? Ninguno de esos 198,000 personas va a venir aquí a Tennessee a comprar en tu tienda o a ir a comer a tu restaurante o a ir, no sé, no van a ir a cambiarle la batería a un carro en tu negocio. Entonces, anúnciate con gente que tenga clientela, que tenga público local. Pero bueno, a veces los números son lo que le importa a los patrocinadores y no entienden. Entonces, al final, siempre terminan cayendo con uno, porque a veces que te vean 10,000 personas no significa que todos vayan a ir a tu negocio. Quizás en números, mi programa tiene diario alrededor de 1,000 reproducciones y mi gente es de verdad, son gente que son reales, no son seguidores falsos, no son seguidores de otros lugares lejanos que no puedan venir aquí a los negocios. Entonces, eso es así es como yo le vendo mi espacio a mis sponsors, y además apoyándolos en los negocios, estando ahí para ellos, guiándolos. Cuando tienes experiencia en lo que es mercadotecnia, pues esto también te va a ayudar a convencer a los clientes de las formas que son específicamente productivas para sus negocios. Ahora, cuando este patrocinador ve que le está entrando dinerito, cuando este patrocinador ve que la gente está yendo a disfrutar de sus servicios, este es un sponsor que se va a seguir anunciando contigo. Entonces, nosotros no tenemos aquí en Hispa TV precios altos, tenemos precios que son competitivos. No es lo mismo tener un show en la Florida, donde hay mayor población hispana, a tener un show desde Nashville, Tennessee, donde la población es mínima y tenemos un alcance semanal de alrededor de unos 79,000 personas. Eso es bastante, y las reproducciones son pues bien buenas. Al menos estamos contentos con eso. El proceso ha sido larguísimo, es un proceso que continúa, estamos aún desarrollándonos, y me encantaría que tuvieses la deferencia de suscribirte al canal. Búscanos también en la página de Hispa TV Digital en Facebook. Sígueme en mi página de Facebook como blogger, que es Boris Sancho TV. Y también, por favor, en los comentarios, hazme preguntas de temas de los que te gustaría que yo estuviese hablando próximamente. Nos vemos en un próximo video. Recuerda sonreír, porque cuando sonreímos, hacemos que la vida sea mucho más fácil y llevadera.